Lombardo en Savares en Brooklyn. Bienvenido, Dave. Gracias. Estamos acá con Phil presentando tu nuevo disco. Cuéntale al público un poco del disco nuevo para la gente, ojalá en Cuba, que nos va a ver. Ay, ojalá. Bueno, el grupo es un trío de tres músicos y un guitarrista que canta y el bajista y yo batería. Pero la batería, estoy tocando una batería más pequeña, tiene solamente un pedal, no estoy haciendo double bass. Es más comparable como un punk, música de punk, o la música original de thrash. Porque la música thrash originalmente tenía solamente un bajo, un bass drum, un bombo. Y esta música es... tiene elemento como punk y tiene un elemento de thrash, pero mezclado con un estilo que no tiene limitaciones. Tenemos muchas diferentes clases de influencias, sino un poquito de jazz, un poquito de funk, pero mezclado con el heavy sound, you know, y es muy exciting, ¿cómo se dice exciting? Cuéntanos un poco cómo conociste a Pancho y a Gary. Jerry lo conocí, yo lo conozco desde 1995, lo conocí a él en mi casa, vino a mi casa con otro amigo que yo tenía y me enseñó su guitarra y el amplificador que tenía y era un sonido muy original, no era lo que yo estaba acostumbrado, era una cosa, los tonos y las notas que él tocaba. Muy original, algo porque en ese tiempo estaba yo muy acostumbrado a música metal, tú sabes, como yo tenía el grupo Grip Incorporated y toqué en Slayer muchos años y muchos de los grupos en ese tiempo, you know, tenían dos guitarristas, era muy típico, la música que estaba pasando ese tiempo tiene mucha... similaridades, I think. Y Jerry tenía el estilo muy nuevo, no era nada que yo había escuchado antes. Y también él tenía una guitarra que era un Gibson Les Paul 69 de 1969 y tenía un sonido muy bonito. Entonces eso a mí me influenció a tocar la batería más pequeña, you know, como más como los grupos de los 60, que es como Jimi Hendrix, Cream, Led Zeppelin, todos esos grupos tenían un estilo y la batería tenía un estilo. Y Jerry, cuando él tocó en mi casa, yo conocí un estilo muy igual o similar a esa música. Entonces por eso cambié la batería. Y ahora con Pancho Tomaselli, él toca en el grupo funk band que se llama War. Entonces él tiene un estilo, yo y él, los dos latinos en la banda, tenemos un ritmo que no... Cuando el público lo escucha a nosotros, dicen, wow, you know. Toca con los dedos, no toca con un pick. Entonces es más como Steve Harris. Y... no sé, es un grupo, tiene mucha potencial, mucho potencial, a lot of potential. Y Dave, de los bateristas latinos, de los percusionistas latinos, ¿quiénes son tus favoritos? Bueno, ahora el baterista que me encanta es el de Sepultura, Eloy Casagrande. Ese chico, man, toca muy bien, tiene un estilo muy bien, me gusta porque él trae el estilo brasilero a la música metal. Como yo traje un poquito del estilo o la influencia cubana, se lo traía Slayer. No lo escucha, pero no se oye mucho, pero los drum rolls que yo hago en la música que yo toco está muy influenciado como lo que tocan timbales. Como Tito Puente, como Angel of Death, double bass,
la parte, tú sabes, de snare, prum, 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 o sea, los toms, ese section es igual como un timbalero hacen can, 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 can. Eso es Angel of Death, you know? Pero con el doble bombo en el medio, tú sabes, eso una persona no cree que eso es lo que es, pero de ahí fue donde vino esa idea. ¿Y qué viene para Film? Porque obviamente ellos quieren verte, ellos te aman, todos los latinos aman a Dave Lombardo, porque no solo siempre ha sido un músico ejemplar, pero una persona ejemplar. Todos los que te conocen siempre dicen, hey, eres un buen tipo. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿En Latinoamérica? Latinoamérica. Bueno, estamos tratando mucho, queremos ir a Chile, queremos ir a Argentina, queremos volver a Bogotá, queremos ir a Quito, Ecuador, Venezuela. You know, queremos ir a Cuba, me encantará ir a Cuba. Oh, man. Entonces, you know, pronto, vamos a seguir trabajando, seguir moviendo para adelante, siguiendo grabando. Vamos a ver, tenemos tiempo. Sí. ¿Y qué opinas de finalmente Cuba tener un poco más de libertad gracias a los Estados Unidos en ese momento? Una felicidad inmensa. Estoy que quiero por primera vez, you know, volver a mi país, a donde nací. You know, vine a los Estados Unidos a los 2 años. Entonces, no me recuerdo de nada, solamente lo que mis padres me dicen y la historia que me dicen. Mi papá tenía 2 carnicerías en Cuba. Tuvimos, mi mamá y mi papá, ellos fabricaron una casa en el Vedado. Y es un lugar que quiero visitar. Yo he estado en muchos diferentes países, pero nunca en mi país donde yo nací. Entonces, eso tiene que pasar pronto. Claro, especialmente tocar tu país. Claro, bien. Y Dave, hablas un poco de la situación de la música hoy día. ¿Cómo la ves tú? ¿Te gusta lo que estás viendo? Estoy viendo ahora, tú sabes, un movimiento nuevo. Tú sabes, no sé, no va a ser el movimiento que está pasando ahora de música. No va a ser igual que pasó en 1983. Va a ser un poquito diferente. Pero tenemos que buscarlo, ¿no? Y si uno está buscando música nueva, yo creo que ahora, este tiempo, hay bastante, música diferente para nosotros disfrutar. ¿Cuáles son algunas de las bandas con las que te gustaría salir de gira con Feo? Oh, muchos. Con los amigos míos me encantará, tú sabes, ir de gira con Queens of the Stone Age, con Faith No More. Me gustará hacer un doble bill con un doble show con Fantomas, yo tocando con Film y después tocando con Fantomas. Hay muchos. ¿Algo más que le quieres decir al pueblo latino ahorita que te está viendo? A ver si lo vemos pronto, Latinoamérica. Quiero yo que escuche mi nuevo grupo Film, como te dije, está bien fuerte. El talento de músicos que tenemos, muy bueno, y queremos ir a Latinoamérica y verlo a todos. Gracias.